Pánové, buenos días, já vás zdravím opět tady z vyhlídky, kdy má Eivor nohu v dřevě. OK, to nebudeme řešit. Zdravím vás teda u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Obléhání Paříže. A já se jdu teda podívat, co se tady děje. Kde je Hošan? Jošušmaré, tu je moc lidí na mě. Takových jako nehezkých, takových moc červených. Já to tak nerada dělám tady tohle. Jejda, kamarád si mě všiml. Bum, přisk, prask, plesk. To je tak, když se nechcete porvat, ale musíte. Muere! No tak... To ti druzí. Co zkoušíš, kámo? Ty vole, fuj. Tak to bylo bravurní, přímo excelentní. Zabíječka. Su altura? Por su peso? Por el tamaño de su desdicha? No. No se puede medir a un monarca lo mismo. Detrás del escenario. Puede que Carlo. Hija de Babilonia. Serás destruida. Bienaventurado el que tomare tus niños. Sí, demonio. ¿Y qué? ¿Qué hace con los niños? Los estrella contra las piedras. No, 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 no. Solo es ese pagano. Corrompido por Lucifer, pero mortal de todos modos. Carlos, he oído dos voces. ¿Quién más está aquí? Nadie, solo yo y esta débil criatura humana. Perdóname. Hablar con seres que no existen abre la puerta a los que lo hacen. Yo lo sé bien. Te puedo asegurar que mi demonio existe. Como mi Dios. Mátame. Conviérteme en rey mártir. Eso es lo que debería hacer por habérmela jugado con el asunto de la reina. Así no conseguirías lo que quieres. Paz y carta blanca en Inglaterra, ¿no es así? Eudes no atiende a razones. Siegfried desea arrasar la ciudad, pero tú... Tú puedes salvar París. Si el mundo fuera tan simple... El pan brotaría de los árboles. Eudes es un gran hombre, con grandes ambiciones. Todos mis nobles vienen con demandas. Igual que el Papa, y que los griegos, los eslavos, los sajones, los sarracenos. E igual que tú, nórdico. Tú demandas tierras, rehenes, tributos... A veces lo mejor es no hacer nada en absoluto. ¿Dejarías que tus enemigos se mataran entre sí? Dejaré que mis enemigos tiñan los verdes campos de Dios con roja sangre de infieles, mientras el devoto Carlos reza por la paz. ¿Es que tú no quieres nada? Sí. Ahora sabes que me importa un comino esa tierra baldía que llamo esposa. Pero tu hijo, Bernard,
mi único heredero. Tráeme al príncipe sano y salvo, y consideraré el mérito de tu oferta. De lo contrario, vete. ¿Quieres que lo traiga a un teatro mugriento en el que hablas a solas en la oscuridad? No. Preséntame a mi hijo en el campo de batalla, ante todos mis hombres y vasallos. ¿Por qué esperar? Es preciso que mis nobles me vean obtener algo de los nórdicos. Hasta que llegue ese día, ahí tienes la puerta. Sus palabras dirán si es un vulgar comedor de salchicha. Tak, dokud mě nikdo nevidí, tak můžu odejít. Co nejrychleji. Takže asi tak, takže se teďka rychle přesun. Ne. Ne, tohle fakt neopravili za celou tu dobu. Byl to zvaný Meludom, který... O, který sám Julius Caesar nechal postavit. Teďka leží mezi silami Karola a Normany. Bylo to galijské město, zvané Meledunum. Tak, hopla. Deberia ponerme la capa. Ježiš, zase ta přiblbá kapuce, ty vole. Jednou si ji sundám. A už ji zase potřebuju. No nic, no. Tak, šup. Já beru to rychle cestování. Vrať do Toky. Tak, se vracíme do Toky. Hlavně tak, aby si mě nevšimli. Toko, ty jsi venku už? Parece que no te disgusta la cerveza. ¿Cuánta has bebido? Menos de la necesaria para aguantar a estos escaldos francos. Pero dime, ¿firmará Carlos la tregua? Ni siquiera nos recibirá hasta que le entreguemos a su hijo Bernard. Pero no tenemos al niño bastardo. No, pero yo sé dónde lo llevó la reina. Donde los apestados, al sur de la ciudad. Reuniré a mis thanes y los haremos rehenes. Capturar al príncipe no es honroso, pero debemos tenerlo vigilado de todas formas. Sé de uno con vista aguda y paso discreto. Pierre. Sabia lección. Bien. Un paso más cerca de cruzar la muralla e incendiar una ciudad. Sí. Y no lo deseamos. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Nos vemos en el campamento, Toka. Królewski lov na lisy. Královský lov na krysy. Na krysy. No, víte, co myslím. Tak, teďka jdeme... Tak, oheň z nebe. Jdeme si... pro ohýnek z nebíku. Debo reunirme con Siegfried en el campanario. Hay que buscar un terreno para sus catapultas. Tak, máme se s ním spotkat, tak já to udělám. Tak. Nahoru, Eivore, šikovny. Mám si to prosím tebe tady má, děkuji. Ne, Eivore, nebudeš to obcházet, ne? Allí, en ese taller, es el lugar perfecto para las catapultas. Gigantes de madera para derribar la muralla. Esos francos... ¿Qué están haciendo? Ah, van a matar a otro de los suyos hoy. ¿Por qué? Vete a saber. Si alguien reza al dios que no debe, duerme con la mujer que no debe, sigue al rey que no debe. Según la ley franca, debe morir. Entre los sajones es más o menos igual. Sí, pero hay menos sajones.
están divididos y son enemigos de los celtas, no solo nuestros. En cambio, estos francos, unidos bajo un gran rey... Sería como soltar al lobo Fenrir contra el mundo entero. Somos sacerdotes de Dios, hacemos el bien. Pero si vosotros hacéis el mal, temednos, porque no llevamos la espada en vano. ¿Quiénes son esos dos? He visto a ese cura guerrero antes con el conde Eudes. Godlin y Evels, guerreros y hermanos. Uno dirige a los curas de París y el otro a los ejércitos franceses. Pues somos sacerdotes de Dios, vengadores que aplicamos su ira contra el que obra mal. Por tanto... Hermano, hablas demasiado. Adelante, vamos a tomar ya ese taller. Menudo espectáculo, Dan. Tendremos que luchar pronto contra esos francos. Cierto, pero hoy no es el día. Tengo a mis hombres listos. Vamos a conseguir terreno para las catapultas. Yo jamás daría a mis guerreros esa muerte vergonzosa. Tampoco yo. Pero conozco gobernantes podridos en muchas tierras. Eso es cierto, Siegfried. La perversidad no es exclusiva de los francos. Ya falta poco. Ahora, iremos por los tejados para pasar inadvertidos. ¡Ha llegado Siegfried y Endecráneos! ¡Vamos, hombres! ¡Debemos tomar este taller y hacerlo nuestro! Hemos estudiado el lugar. Lo vigilan, pero no muy bien. ¿Y las líneas de tiro? Es el lugar perfecto para apedrear con las catapultas esa maldita ciudad. ¡No te tomaba por un corretejado, Siegfried! No soy una cabra montesa como tú, pero me manejo bien en precipicios y muros. ¿Qué tal? ¡Al ataque! ¡Venganza o muerte! Las catapultas nuevas están preparadas. El chasquido de la madera y la piedra es el sonido de la victoria y la venganza. Tak, jestli tady už máme bojovat. To tady už ten plášť fakt nepotřebuju. Tak pojď, ňamka. Máme vyeliminovat. No to máme celkem dost jednoduše. Tak pojďme. Hotové? Ale no tak! Vyjdi. Tak, já nemám ten typický pohled, ať vím, kde jsou. Co ty tu? Zkoušíš, panáčku. Ptám se, co tady zkoušíš, panáčku? Tak jo, hovátka, pojďme. Přejete si? O men, jo, to musím, to musím. Auč, to muselo trošku bolet, hlucho. Tak, kde vás ještě mám? Tady máme hlucha hned. Na takového pořádného. Hej, počkej, zvládne to? Pojď, pojď to po mně. Hezky,
Dobře to, Eivore. Ten to tady chudák nestíhá. Auč. Bolelo. Trošku víc. Miluji ničiny tady těch věcí. To je takové, je to takové imbecilní trošku, ale... Dvě máme. O, aha, my už jsme je pozabíjeli. Takže jsem tam šla vlastně úplně zbytečně. Una gran victoria. Los dioses nos sonreían hoy. Desde luego. Esto nos da otro lugar desde el que derribar la muralla con las catapultas. Eivor, ¿sabes la historia de Vidar, hijo de Odín? Es el dios de la venganza, que lucha junto a su padre en la batalla del fin de los días. Sí. Vidar lo venga. Vidar le retuerce el pescuezo al lobo con sus propias manos y luego lo apuñala en el vientre. Eso dicen las nornas. En días así, me siento en la piel de Vidar, vengando a mi hermano. Otros días, no siento nada. Derribaremos esa muralla sobre la cabeza de Eudes y yo vengaré a mi hermano. Bien. Nos veremos en el campamento cuando todo esté listo, Siegfried. Ni. Tak, já tady mám ale blízko ještě jednu věc a to mám tady hned, takže já se podívám, co to máme tady. Dost našich tady pomřelo taky. Jo, tak to už by se mi lidi asi trošku zlekli. Teď už nepotřebuju boj. Takže teď už poběžím zase hezky takhle. Tam je. Dúdame, sé mis ojos. Sé mis ojos. Contact, ahí te mama. Se retrasó la semana pasada y... Parece que estás esperando a alguien. Todo el mundo espera algo. Determinación, coraje, amor... Y mercancías que se entregan al abrigo de la noche. Yo tengo el cargamento que estás esperando. ¡Ah, oh, por fin! ¡La medicina! Los niños llevan días esperándola. He rezado día y noche tanto como he podido. Pero la fiebre no les baja. ¡Dame la mercancía deprisa! Dame el dinero y un poco más por las molestias. ¿Qué? Es indignante. Eso es mío. Solo te pagaré lo que te debo. Ni una moneda más. ¿Las quieres o no? De acuerdo. Aquí tienes. Es más de lo que vale. ¿Qué le ha pasado al tipo que las traía antes? Lo han sustituido. Adiós. ¿Ah? Skvěle. OK, takže já to udělám teďka takhle. A teď zpátky do světa, lépe řečeno na zadání. Dodrží do dílní synergy. Tak, ukrytá slabost. Haló. Přeji si, aby to fungovalo. Tak. Nechápu, prostě ještě neopravili. Už jim to tam trvá dost dlouho, ale tak to je naštěstí zrovna takový bug, že ten vůbec nevadí. Tak, okej.
Takže tak. Jsem vždycky milovala na Assassin's Creed 2, Brotherhoodu a Revelation, vždycky skočit tak, abych skočila až na podruhé do sena. Jmenuji se Eivor! Jsem z klanu Cuervo. Važte se mě. Dobré. Běžím teda pro... to, kam mám teda běžet. Ještě štěstí, že se mě tady nikdo nebojí. Y ahora a buscar a Nolwenn, la contrabandista bretona que nos indicó Toca. Si la isla tiene un punto. Débil, ella lo sabrá. Esa contrabandista me debe vino, me dice. Vigílame la de vino. Estuve 3 horas guardando ese montón de piedras. Dame mi vino. Co se tu stalo? Comida, hierbas, vendajes. ¿Para quién será todo esto? Puntas de flecha, piedras de afilar, contrabando destinado a la Isle de la Cité. La contrabandista debe conocer bien la isla. Dobrý. Nevím, kolik tam toho bylo, nebo je. Byla tam jenom jedna věc, tak pomá. Veo que la reina conoce a la contrabandista. Quizás Ricarda me ayude a encontrar a Nolwenn. Tak. Recemos con las palabras de nuestro Salvador. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Un monstruo pagano que trae armas al suelo consagrado. Un amigo de confianza, buena gente. No rompáis la paz de nuestra iglesia. ¿Cómo confiar en un diable pagano? ¿Cuántos has matado? Amigos, recordad, cuando el buen samaritano vio al hombre herido, tuvo compasión de él y vendó sus heridas. Una reina muy atareada. Alguien debe atender a los que caen en el combate. Eso lo hizo la peste, no la guerra. La guerra engendra la peste, Eivor. No estoy dispuesta a volver con Carlos, si has venido por eso. No. Busco a una bretona que vive en este barrio, llamada Nolwenn. La conozco. Una ladrona a sueldo. Una mujer de mala reputación, aunque no sin talento, para quien pueda pagar. Dicen que consigue pasar mercancía y mensajes tras la muralla y los guardias. Sí. Entonces, ¿para qué necesitas su ayuda? Lepiej, aby oblažení netrvalo dlouho, nebo je... Lo mejor es tomar la ciudad sin matarla de hambre. No haremos daño al pueblo si puedo evitarlo. Pero Siegfried el Matafrancos lidera este ejército, no tú. Se venga de nosotros una ciudad tras otra. Porque los francos mataron a su hermano. ¿Cuántos nórdicos han de morir para que Siegfried vengue a un hombre? ¿Tiene que morir su sobrina? ¿Y tú? No puedo detener a todo un ejército. Los dos bandos deben razonar y pactar. Hago lo que puedo. Me salvaste la vida. Y debo dar el primer paso. Confío en ti, mi buen samaritano. Gracias, Ricarda. Te debo una. De verdad. Entonces, ¿dónde está la bretona? Ah, eso no lo sé. Viene de visita de vez en cuando. Yo lo sé. Sé llegar al escondite de Nolwenn.
Deja que le enseñe a Eivor. De la boca de los niños. De acuerdo. Pero vuelve rápido, osito. No corras, principito. Este lugar no es seguro. Madre Ricarda dice que ya no hay lugares seguros en Francia. ¿Cómo sabes dónde trabaja la contrabandista? Ayer me fui de aventura, sí, la seguí. Pero me vio y me saludó con la mano. Me sentí un poco tonto. Tak, pobieżemy za kluczyną. Ah, por aquí ya había estado antes. Gracias, Bernard. Vuelve con la reina. Diviértete, Eivor. Espero que tengamos más aventuras pronto. Tak tohle ze všeho nejvíc nenávidím. Klíč. Bude potřeba klíče. Tak jo, ty šmejde. Já jsem přijdu vždycky jako ďábel. A vy všichni zhebnete. Chápete to? ¿Y tú, Encanto? ¿Quién eres? Bonjour, valiente. Pero has de saber que no tengo plata. No vengo a llevarme tu plata. Tampoco tengo nada en tu contra. Alabado sea Dios. Agradezco tu certeza y oportuna espada, pero tengo que irme. No, espera. Soy amigo de Ricarda, la reina de Francia. Y yo estoy casada con el Papa. Así reine largos años. Dicen que puedes atravesar las murallas. Necesito tu ayuda. No soy un fantasma. Solo soy una sencilla trovadora bretona extraviada. Eres una contrabandista. Lo sabe todo París. Hasta el joven príncipe lo sabe. Y necesito tu ayuda. Pongamos que sepa algo al respecto. ¿Qué sacas tú de todo esto? Mi amiga Toca quiere su collar de vuelta. Eso dijo. Aquí tienes su cadena. Dile que me encontrará en Nantes cuando esto haya terminado. Toca recibirá tu mensaje. Bien está saberlo. ¿Qué se te ofrece, nórdico? Busco un punto débil en las murallas. ¿Hay algún túnel o puertas secretos? Algo por el estilo. Para nada, no es tan sencillo. Los francos tienen clausurada la ciudad, pero esta llave abre la puerta del puente. ¿Del puente? Al puente puedo llegar desde fuera. Lo que me vendría bien es una forma de derruirlo. Un pajarito me ha dicho que los cimientos del puente están en un estado deplorable. Ya veo. Y si conseguimos tirarlo abajo, los Drakkar podrían rodear la ciudad. Esto no te lo he dicho yo. Hasta más ver. ¿Dónde está el puente? No puede andar lejos. Jej. Už jsme ji zase zhodili. Jo, tu jsou, takže to jsou ty dveře tady, aha. Takhle ty kouzelné dveříčka. Bum. Tak ukáž, kde jsou. Dobrý, tak hned tady asi nejsou. Esta tenía razón. Unas vasijas de grasa y este puente se caerá solo. Dejaré las vasijas por aquí para echar abajo el puente luego, durante el asedio.
Tak. To je nějaký hodný typeček, dobré. Už jsem se lekla. Že to je nějaký zloduch, ale on je to hodný typeček, takže pohodka. Que vaya a examinar el ejército nórdico yo solo. ¿Qué tengo yo que ver con su... No deberías estar aquí abajo. Yo tampoco, si te soy sincero. Entonces fingamos que estábamos en otro sitio. Lo veo bien. Total, estamos perdidos. Que vaya a examinar el ejército nórdico yo solo. ¿Qué tengo yo que ver con su misión suicida? Vamos a ver si pueden retener la ciudad sin su estimado puente. Bastardos. Tal vez consiga atravesarlo si muevo algo. Ya os mandé musar tan lejos, ¿eh? No, tak. Aspoň si ho vezmu a... Hopla. Tak. Tak, šup. Obejdeme. Položíme. Tak, super. Pusto. Necháme to tady tím pádem. A vezmeme tady tenhle ten. OK, tak snad to na potřetí vyjde. Hop, hop. OK. La trampa para el asedio de la isla ya está tendida. Será mejor que vuelva con el resto. Tak. Teďka tam. A bude to švanda. I když pro tuto epizodu. Ještě budeme chvilku pokračovat. Tak. Nájemnice před svitem. Švitem? Tak, mám si povykládat s těmi v odboji, jasné. Por el guerrero que tenemos al lado, ni por el oro, ni por la gloria. La batalla es rancia, su vino rojo y no... Tú, ¿dónde están Siegfried y Toca? Ah, la batalla debe de estar cerca. Ha venido el cuervo para darse un festín. Tu lengua es afilada, amiga, pero el idioma que hablaremos mañana es más antiguo que las palabras. El destino ya sabe a quién se va a llevar. Lo repetiré. ¿Dónde están los demás? Trayendo más catapultas para el ataque de mañana. Puedes esperar. Eso haré. Pero en otro lado. La batalla escancia su vino rojo y nosotros somos los borrachos. Mám si odpočinout a počkat na Siegfrieda. No tak já to taky udělám. Lejos de casa y ante otra ciudad extraña. ¿Cuándo se tornaron nuestras vidas en una saga, Sinin? Sí, yo también lo sé. El día en que murieron madre y padre.
El conde Eudes no atiende a razones. Y a Carlos le gusta demasiado jugar. No puedo dejar a mi pueblo en sus manos. La reina sí que es de fiar, pero no tiene poder suficiente. Mi lugar es este, con Siegfried y Toca, pase lo que pase. Has vuelto, Eivor. Eso significa que todo está listo y que no hay vuelta atrás. ¿Por qué te preocupas? Vas a conseguir más espadas. Sé defenderme de otros guerreros en el campo de combate, pero esto es una ciudad. Habrá llamas. Eso no importa. Mañana lucharemos como guerreros, no como asesinos despiadados. Lo juro por mi honor. Ah, Eivor el Parlanchín. ¿A quién has dado tan alegremente tu palabra sobre el resultado de mi batalla? Los dioses me han escuchado. Me basta con eso. ¿Y si digo que reduzcamos la ciudad a cenizas y que sus niños sean pasto de los cuervos? ¿Qué respondes? Di lo que quieras, Siegfried, pero aquí somos todos Thanes libres. No eres nuestro jarl ni nuestro rey. ¡Bien! ¡Bien! Mantén ese fuego encendido toda la noche. Llegada el alba será la chispa de nuestra venganza. Será mejor que me eche un rato. ¿Cómo lo haces, Eivor? Me refiero a dormir antes del combate. Es fácil. Recuerdo cada instante del asesinato de mi madre. Y luego, cada palabra que me ha dicho el padre de todo. Por último, pienso en este mundo beligerante. Y en el siguiente, el salón de los prodigios eternos. Solo entonces puedo descansar. Myslím, že se na ně právě teď udělal dojem, Eivore, tím, co si právě teď řekl. Stojí tam ještě? Už ne. Dámy a pánové, já se pro tuto epizodu s vámi asi pro dnešek rozloučím. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí. A můžete mě také sledovat na Instagramu, kde mám naprosto stejné jméno jako tady na kanále. No a zatím adios amigos a u příští epizody obléhání Paříže. Adios.